Muchos de los protagonistas, como decías, de entonces, han insistido en la necesidad de volver a repetir el referéndum de independencia. Lo vemos. El referèndum de l'1 d'octubre, d'ara farà 5 anys, va ser possible per moltes raons. Y entre ellas, una fuerte campaña política y mediática por la independencia. Campaña de un proyecto secesionista que no prospera, pero que 5 años después mantiene su pulso al Estado. I farem que Catalunya torni a votar. Lo tienen claro, van a volver a hacerlo, en cuanto puedan. De nada sirven las concesiones de Pedro Sánchez porque todo lo que no sea la independencia no será suficiente. Aragonés, de hecho, insiste también en ello a través de sus redes sociales. Como el presidente de la Generalitat, el resto de independentistas quedan por hecho su victoria. Así, la que fuera presidenta del Parlamento catalán ese 1 de octubre, Carme Forcadell, celebra lo que considera un triunfo, desafiar al Estado español. Y es que los líderes del referéndum ilegal de hace 5 años siguen sacando pecho. Como Oriol Junqueras, el indulto del gobierno no ha hecho sino reafirmarle en que deben ser más país y más nación. Un sentimiento que comparte el expresidente Carles Puigdemont, al que se refiere como el espíritu que sobrevive a los manipuladores. Es más, el fugado incluso se atreve a hablar de venganza. Y otro de los indultados, Jordi Turull, presume en sus redes de haber sido condenado a 12 años de prisión por el referéndum ilegal. Eso sí, sigue empeñado en que volverán a votar y también en su utopía, en que ganarán.